comedia no solo es risa, es llanto, iras, frustración, pero sobre todo conlleva mucha inteligencia. Hace reír, un talento, una misión. Realmente es una tarea difícil, pero hay gente que lo logra y lo logra bien. Hoy en Al Aire nos acompaña un director irreverente, un contador de historias profesional, actor, guionista, un ser sincero que no se queda callado. ¿Quieren saber de quién se trata? Volvemos enseguida. Donde muchos no ven nada, nosotros vemos pasión. La pasión de esos artistas de cuaderno, los de las ideas locas, los que visten diferente, aquellos que la música les eriza la piel porque escuchan con el corazón. Bienvenido a la Metro del Diseño. Inscríbete ya. Búscanos en Facebook e Instagram como La Metro o comunícate al 2566-331. A la Metro del Diseño. Gracias, gente, por estar aquí en otro programa de Al Aire. Para nosotros es un gustazo estar otra vez aquí. Este es un programa de La Metro y sus 8 carreras de diseño. Hoy tenemos un invitado súper especial con el que vamos a tener seguramente una charla súper linda, así que quiero darle las gracias a Alejandro Lalaleo por estar aquí. Gracias por venir. No, querido, gracias por la invitación. No hay nada mejor que una buena conversa, el buen chisme. Un buen cafecito. Sí, un cafecito. Entonces, no, lo máximo. Estoy contento igual de venir. Y nada, conversemos. Qué bien, rompamos el hielo. ¿Cómo te llevas con los likes? Qué bestia. Voy más o menos 11 años con una relación bien, bien fuerte con los likes. Cuando empezamos Enchufe TV era realmente un mundo completamente desconocido. Luego se volvió una medición muy fuerte. Luego nos volvió muy esclavos porque te va midiendo qué es lo que le gusta a la gente, qué es lo que no. Y luego ahora es encontrar un equilibrio entre lo que quiere el espectador, lo que yo quiero decir. Entonces, creo que me llevo bastante bien. Cada vez me pesan menos los likes, cada vez me interesa más la relación de la gente. Sé que es una medida, pero no hay nada como encontrarse con el otro y que te diga en la cara, eso que hiciste me encantó, eso que no tanto. Entonces, creo que tengo una relación más sana con los likes ahora. Qué bueno. ¿Qué tan obsesivo eres? Creo que depende en qué. O sea, creo que en mi trabajo soy bastante, verás. Ya. Yo me acuerdo que cuando éramos niños, mi papá, que tiene también que ver mucho cómo él creció, tenía muy fuerte esto del éxito. Entonces, para él era importante tener unos hijos exitosos. Y siempre desde niños nos decía, tienen que ser exitosos, tienen que ser los mejores en lo que hacen, en lo que ustedes quieran hacer. Y antes no lo entendía, me parecía como bien temático de él, muy exagerado, y era como mucha presión. Pero eso hizo que yo sí me obsesione un montón en todo lo que hacía y siempre ser el mejor, porque mi papá siempre me dijo que teníamos que ser exitosos. Y luego entendí de dónde viene esto del éxito de mi papá en nosotros, y era esa preocupación genuina que tienen los papás con los hijos, de verles crecer, de verles grandes, de que puedan autosustentarse, de que puedan hacer las cosas que sueñan. Y creo que eso sí me hizo muy obsesivo cuando yo tengo proyectos. Cuando yo me meto algo en la cabeza, tiene que pasar. Y sea como sea, tiene que suceder. Y sucede. Además que ahora tengo un equipo brutal que siempre está encabezado por mi hermano, que es mi productor. Entonces, todas las cosas que vamos creando, siempre voy de la mano con él, y luego a este equipo se junta un montón de gente, depende del proyecto, y soy súper obsesivo para que esto que voy soñando, que nos vamos planteando, que nos vamos proponiendo, sí se dé. Más allá ya de la perfección y del resultado final, yo creo que ahora soy obsesivo justo con el quehacer, porque sé que el quehacer siempre va a dar un gran resultado, el que vos te esperes o el que no. Claro. Pero finalmente es aprendizaje, finalmente es un pasito más en tu carrera, finalmente es una cagada que te permite aprender cosas para no volver a hacer eso. Entonces creo que esto de la obsesión o del obsesivo que yo soy con las,
con las cosas viene justo eso, del éxito que me inculcó mi papá y con esta terquedad mía que tengo cuando me planteo así un proyecto. Y con los TOCs, o sea, con esto de ordenar los cuadros, poner bien, recoger las cosas. Verás, en eso soy bien relajado. Yeah. O sea, soy como bien ansiosito. O sea, soy como así, hay que hacer las cosas y qué faltaba. Pero ya he aprendido a relajarme. O sea, tengo rutinas que no puedo quitarme. O sea, como tender la cama, por ejemplo. O sea, me tengo que levantar y tender la cama. Cosas así. Ahora me he vuelto así como, o sea, por ejemplo, ahora voy al gimnasio. Yo tuve una subida de peso brutal. Ahora bajé 20 kilos. ¡Wow! Y ahora, por ejemplo, ir al gimnasio es como que organizo el día. En torno a mis 2 horas sagradas del gimnasio, donde me desconecto de todo y donde solo me dedico a pensar en hacer el ejercicio, y eso es como súper saludable también, porque si no está la mente ahí dando totalmente, vueltas todo totalmente. El tiempo. Y es como en esas rutinas que tengo. De ahí, el único TOC que tal vez pueda es con la comida, en el momento de preparar. Ya. O sea, cocino de todo. O sea, vos dime algo y cocino. O sea, puedo así desde jaguar locro hasta sushi. Ya. Y soy temático en los procesos, o sea, la comida sí se tiene que hacer de una forma. Tal vez solo ahí creo que tengo ese toque, porque, pucha, o sea, se tiene que picar así, esto tiene que cocinarse así, esto ta, 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 ta. Es de lo único que soy, de ahí soy bien relajado, o sea, ya he aprendido, o sea, ya no estresarme por nada, no hacerme lío de nada, o sea, cualquier cosa se puede organizar. Tu plato estrella. A ver. Verás, de las cosas que yo digo, esto sí me sale bien. Salmorejo, que es de mi comida favorita, es una sopa fría de tomate. La cosa más sencilla de la vida, es de española. Es tomate, pan, aceite de oliva, sal y ajo. Yeah. Nada más, eso está licuado ahí en un proceso temático para que quede perfecto. Y es delicioso, y es de mis platos favoritos. Y lo otro que me sale, creo, increíble, que ya lo logré, es del ramen. Rico. O sea, largo proceso, o sea, me tomo mis horas. ¿Qué te iba a decir? Son dos extremos por completo. España y Japón. Pero, claro, el ramen, soy fanático del ramen y te toma 2 días de hacer ramen, ¿no? Porque yo sí empiezo del día anterior haciendo el fondo y el segundo día ya haciendo toda la pendejada de los toppings, del ta, 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 para que quede así perfecto. ¿Cuáles son los ingredientes del sándwich perfecto? ¿Del sándwich? Qué bestia, a ver, es que depende del día, ¿no? O sea, a veces te da ganas de pegarte unos, pero no, yo soy súper fan del, o sea, lo más sencillo posible, pan de agua, jamón, queso, y eso tostadito y ya. El queso es esta cosa que no puede faltar nunca, ¿no? El queso, nunca, qué bestia, también soy fan absoluto, o sea, es delicioso, claro. En la cultura del error, que a mí es una cosa que me gusta profetizar un poco, porque claro, aquí con alumnos y todo, tienen mucho miedo a equivocarse, ¿no? O sea, sí, tienen claro. Mucho miedo a equivocarse sin darse cuenta que el error es la única manera de aprender. Ajá. ¿Qué tan autocrítico eres? Full. O sea, esto del... Creo que a veces hasta me doy muy duro. O sea, me pasa a veces que... como que en este afán que tenemos como de la perfección y de quedar bien con el otro, creo que eso es un látigo enorme para decir, no te equivoques, haz bien. Al final del día, uno tiene errores, muestra a la gente y la gente ni se da cuenta del error. Seguro. Es realmente ya una lucha interna con uno mismo. Yo sí soy bien crítico porque yo sí estoy convencido que en el oficio que yo hago, que... No sé, a veces me cuesta decir en el arte, porque le siento tan, tan rimbombante, tan exagerado, tan grande. Yo digo, en el proceso artístico en el que yo vivo y en el que voy creando productos y contenidos, soy bien crítico porque sí siento que es un aprendizaje constante. Porque siento que cada proyecto que yo me voy proponiendo tiene diferentes retos. Siempre agarro los aciertos del anterior, siempre digo, si es que esto funcionó con el público,
lo pongo en el siguiente, uh-huh. porque digo, esto va a ser. Y siempre me propongo hacer algo más. ¿Y qué tal si es que en esto, sé que esto funciona, pero el lenguaje cambia un poquito? ¿Qué tal si es que la temática que, con esta, con la que nunca he trabajado, ahora la pruebo un poco más y ya ahí veo cómo va funcionando? A veces me funciona, muchísimas veces no me funciona. La gente igual lo disfruta, pero yo ya sé en este proceso de aprendizaje qué es lo que sí, qué es lo que no. Y ahí sí me doy duro, porque yo no me la quiero creer. Uh-huh. O sea, creo que la clave para no tener el ego arriba, para estar pisando aquí en la tierra, para no creerte ya el artista consagrado con dos pendejas obras que hiciste, sino realmente darte cuenta que todos estamos en un quehacer artístico y cultural en el que la clave es hacer siempre, yo no me la quiero creer. O sea, siento que me falta muchísimo por aprender, muchísimo uh-huh. por hacer. Y sé que si es que no me equivoco durante ese proceso, más que no equivocarme, si es que no soy consciente de todos los errores, el proceso, mi proceso personal propio de aprendizaje se va a estancar. Claro. Porque según yo ya lo sé todo, ya lo aprendí todo. Así, amigos, por favor, yo dirijo teatro, dirijo cine, he dirigido web, publicidad y ya me lo sé. Y es no. O sea, tengo muchísimo que aprender. Y cuando veo un producto final, digo, ay, ¿por qué puse eso? O sea, ¿por qué dirigí así? Claro. Eso está mal. O sea, esa intención no tiene lógica. O sea, uh-huh. y voy haciendo que finalmente funcione con edición, con una, digamos, en el cine, con la edición. O sea, aquí esto voy a hacer que funcione, papá, claro. papá. Me quedo con lo que vale, elimino lo que no, nadie se enteró. En el teatro, sé que si en esta función la cagué y el público no reaccionó como yo quería, o a mí ya, ahí en escena, estrenados, veo que eso no me funcionó, tengo una segunda función para corregir eso y mejorar. Entonces, sí es un proceso para mí de constante cambio. Porque además de eso va el oficio que hacemos. Claro. O sea, el arte y todo lo que tiene que ver con las artes te permite eso, estar en una constante creación y en una constante cagarle y cagarla. Uh-huh. Entonces creo que eso a mí personalmente me ha permitido aprender muchísimo. O sea, si es que me dices qué es lo que aprendí en la universidad, a comparación de lo que he aprendido durante estos años ya de oficio, ahora es brutal. Uh-huh. Claro, entonces sí es importante como también ver como cada proceso, disfrutar también de cada proceso, cagarla en cada proceso, porque además la universidad es el momento perfecto para cagarla, sí, para equivocarte, total. para hacer malos proyectos, para que esto que dices que era tu gran obra a los 19 años no era y está bien. Claro. Entonces, como el amor de tu vida. Sí, bestia. Yo me acuerdo cuando estábamos en la universidad. Ahora, bueno, ya no sé ni cuántas cosas he hecho, pero claro, no, tus primeros cortos, sagrados. Claro, claro. O sea, todo era tan personal. Me acuerdo que cuando hacíamos la revisión, o sea, en Amor en Tiempos de Likes, como, hicimos alrededor de 80,000 espectadores. Cada uno tiene su opinión, su crítica, me han felicitado, me han insultado, todo. Y cuando hacíamos, me acordaba, por eso ahora ya no me afecta. Porque cuando hacíamos en la universidad, éramos nuestra generación, que éramos, ¿qué? 25 personas. Revisábamos el corto. Alguien criticaba. Alguien no le parecía algo y era un resentimiento, un enojo, pelea, llantos. O sea, claro. Porque claro, estás tan sensible al inicio, todo te lo tomas así como tan personal. Y claro, ahora veo mis cortos, son una preciosura porque son error, o sea, es un error tras error, una cosa ilógica tras una cosa ilógica. Y finalmente hay cosas muy, muy reales que claro. siguen presentes en mi obra, que están desde ahí. Y me parece como bien lindo eso de ver que cada etapa tiene su proceso, tiene sus errores, y que es importante como en cada etapa darte cuenta que la vas a seguir cagando siempre. Porque uh-huh. vas creciendo,
si es que ese es tu interés. Claro. Seguir creciendo es seguirla cagando también. Amor en tiempos de likes es tu ópera prima, ¿no? Mi y ópera es prima. Como lanzarte al estrellato de una manera brutal, porque 8 semanas en el cine, una cantidad increíble de espectadores. Pero yo tengo una pregunta con eso, porque, claro, ahorita mencionaste esto de que tuviste mucha gente que se te acercó, te felicitó, mucha gente que seguramente te puteó también. ¿Con cuál te quedas? O sea, con un comentario que te haya impactado. ¡Qué bestia! ¿De positivos o negativos? Uno que te haya impactado. Recibí muchísimos comentarios lindísimos, como, o sea, la... Súper positivos. Creo que de los comentarios más lindos que tuve fue, recién hicimos unas funciones en Cuenca, hicimos funciones al aire libre en parroquias rurales, y una señora vino a abrazar, porque además fue lindísimo, teníamos que esperar que se acabe la misa, toda la gente de la misa salía a ver esta pantalla inflable de cine que se había armado ahí en las plazas, en el Mirador de Turi, en una parroquia que se llama Del Valle. Y en una de esas funciones se acerca una señora y me abraza como, felicitaciones por conocerla, pero cuando empezó la función yo di la bienvenida a todo el mundo, la gente estaba ahí, salieron con sus canguiles, sus tazones de canguiles, salieron con los hijos, la abuelita, el perro, sus cobijas, porque además eran en la noche, hacía frío. Presenté, dimos la bienvenida, cuando se acabó, ya nos estábamos despidiendo y viene esta señora, me abraza y me dice, ay, muchas gracias, no sabía que usted había hecho esto. Y me dice, qué lindo, porque yo nunca he visto cine en pantalla grande. Wow. Entonces ahí dije, qué bestia, ¿cómo esto? Que para nosotros es como tan común el ir al cine, el comprarte tu canguil, tu cola, ver una película, salir, una cosa que te distraes. Para ellos sí fue un gran evento. Y ahí me di cuenta la responsabilidad que tenemos también con el espectador, en muchos sentidos. Y en mi caso es con el entretenimiento. Yo estoy convencido de que el cine es de entretenimiento. O sea, y cuando me dijo esto esta señora, me di cuenta que tenemos la posibilidad de llegar a tantas personas tan diversas. Y que se debería convertir en una responsabilidad también, ¿no? Completamente. Y este agradecimiento de ella, de nunca había visto cine en pantalla grande, para, o sea, sí me tocó porque dije, a veces me olvido de la magia que es esto. O sea, yo creo que en el día a día, como para nosotros es nuestro trabajo, nosotros todo el día estamos viviendo en esto, haciendo películas, o sea, ahorita ya estamos trabajando en la siguiente película, ahorita tenemos una serie que estamos entregando, tenemos, o sea, esto es como una cosa muy constante para nosotros, y a veces me olvido de la magia de sentarte, de ver esta pantalla gigante, de que lo que yo escribí una vez, de estas preguntas que yo he tenido, de estas experiencias, de estas vivencias que yo las escribí, que se produjeron, que luego eso se transformó a una imagen, que esa imagen se proyecte, que esa imagen se regresa a un espectador, que yo en la vida me imaginé tener, le toca. Eso es magia. Eso es magia. Y cuando le ves a la gente que se ríe, o que llora, o que le impacta profundamente, o que se siente identificado con tal o cual personaje. Era una locura. Cuando hicimos el estreno de la premiere, nuestro proceso fue aceleradísimo. Cuando pudimos mostrar por primera vez a todo el mundo la peli, fue un screening chiquito que hicimos para 25 personas para ver un feedback. Fue precioso el screening, la gente reaccionó bien, pero el siguiente fue con 800 personas en el Teatro Carlos Cueva Tamariz en Cuenca, exponiendo la peli por primera vez a la prensa, a la gente, al equipo, a mi familia, a los amigos, a todo el mundo. Y cuando arranca la película y vos ves las risas, y yo solo estaba ahí en el centro y escuchaba que se mataban de la risa, y que luego se asustaban, y luego lloraban, y luego se enternecían. Decía,
esto es lo que a mí me fascina. Estremecedor. O sea, debe ser una sensación así. Brutal. Piel de gallina todo el tiempo. Completamente. Además que no tienes la oportunidad de ver una película con 800 personas. Eso normalmente en nuestras salas son más pequeñas. Entonces era una energía brutal, una presión que no tienes idea, sí, porque además estaban todos los auspiciantes. Era como, veamos cómo sale esto. O sea, y ahí me di cuenta, claro, que es magia pura. Esto que yo lo vi, que lo estaba viendo mes tras mes, y ensayo y corrección, y el color y el efecto, y ta, 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 y otra vez, y otra vez, y otra vez. Que a veces sí me olvido. Te olvidas del general, por supuesto. De lo maravilloso que es compartir esto que vos haces con el otro. Qué importante la mirada del otro, ¿no? Es como básico en este sí, tipo de cosas. El cine es, o sea, tiene sus cosas, ¿no? Pero tú has hecho cine, has hecho teatro, has hecho series. La película es una adaptación del teatro, ¿cierto? Uh-huh. ¿Cómo ese proceso, fácil, difícil, ya cuando lo veías así, porque funcionan totalmente distintos, ¿son? Sí, sí, sí. ¿O no? Sí, son dos formatos distintos. Y este texto tiene un camino bien bonito, además, porque yo tengo el microteatro Huillo, que es un teatro con tres salas pequeñas. Eso es una belleza de iniciativa, permíteme felicitarte. Gracias, gracias. Yo amo porque es un laboratorio brutal. Uh-huh. Entonces, es un ejercicio además riquísimo para la gente que quiere escribir, que quiere dirigir, que quiere actuar. Tienes la oportunidad de probar muchísimas cosas en poquito tiempo, tienes muchísima gente que te va a ver, entonces sabes cómo este diálogo con el espectador empieza a funcionar. Y ahí yo escribí algunas obras que funcionaron increíble en el micro, y como funcionaron tan bien, luego decidí agarrar tres de estas obras, agregar dos más y crear esta obra de teatro de gran formato que estaba en el Teatro del CCI. Cuando esto ya vi que funcionaba, porque cuando la estrenamos la gente tenía la misma reacción que en la película. Se reía, lloraba, se emocionaba, se enternecía. El Diego Ulloa me dice, va a una de las funciones, que es mi socio de Dual Films, y me dice, oye, hagamos una peli. Entonces me manda este famoso WhatsApp diciendo, hagamos esta peli, Alejito, te propongo un proyecto, hagamos una peli. Entonces yo dije, de una, apuntadísimo. Y lo bonito es que ya habíamos probado el texto en la gente, ya sabíamos que funcionaba en la gente, y eso nos aseguraba finalmente que este contenido que nosotros queríamos darle al público sí le iba a llegar, porque había estado probado. Una de las historias, por ejemplo, que es Tindereo, que originalmente se llamaba Tindereo en el microteatro, luego fue parte del Amor Sálvese Quien Pueda, también se montó en México, por ejemplo. Hicieron un montaje en México de esa obra y allá también funcionaba. Entonces sabía que tenía un contenido que era como más universal, que no era como súper ecuatoriano, súper de nicho, sino que llegaba a la gente en general, en cualquier formato. Entonces decía, esto sí le puede llegar a la gente también en el cine. No sé cómo, pero tiene que pasar. Entonces, cuando hicimos la adaptación del teatro al cine, lo que pasó ahí fue bien interesante, porque teníamos que imaginar que ahora sí había cortes, que es el cine, ahora sí podíamos cambiar de set, que eso sí nos permite el cine, ahora sí podíamos llegar a hacer elipsis, que entren, que salgan, porque claro, en el teatro tienes tu, digamos, si hablas desde el cine, tienes tu plano general, donde los actores entran, se mueven, tienes como las posiciones, tienes también toda la parte técnica, la luz, ta, 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 pero ahora tienes muchísimo más juego, tienes la cámara, tienes el corte, tienes el movimiento, ya podía llegar aquí a los actores, cosa que en el teatro es más difícil lograr esa sensación. Entonces fue un reto sacarme el chip del teatro y decir, esto tiene que funcionar en audiovisual y esto me lo tengo que imaginar en corte. Y ahí nos dimos cuenta que nos faltaban dos historias. Entonces, dos historias de Amor en Tiempos de Likes nunca estuvieron en la obra de teatro, sino son originales. Y tienen una sensación como diferente, porque esas sí estuvieron pensadas como cine desde el inicio. Entonces, sí fue interesante para mí hacer ese ejercicio y tener como la,
la claridad de que, aunque sea teatro, aunque sea cine, lo que aquí no cambia es el texto, lo que aquí no cambia es estos personajes, la creación de ellos, o sea, su esencia, eso no va a cambiar ni en la una ni en la otra, solo van a jugar en un espacio diferente. Uh-huh. Y eso permitió crear este otro lenguaje. Y tuve un review maravilloso del Camilo Luzuriaga cuando vio la peli, que fue un halago así, pero ya, claro, ya exagerado. Y es que él me dijo que le parecía interesante lo que había hecho, porque los personajes nunca se callan. Porque en la peli nunca se callan, y eso yo quería respetar del teatro. Uh-huh. Una vez escuché un concepto lindísimo de lo que era el teatro y, decían el teatro es literatura y espectáculo. Y eso no quería dejar fuera cuando hice la adaptación al cine. Querían que sean personajes que hablen mucho. Uh-huh. En nuestro cine, en el ecuatoriano, los personajes casi no hablan. Son súper callados, son súper ensimismados, son súper introvertidos. Entonces yo quería gente que hable. Y vos ves Amor de Tiempos de Likes y son actores que están en el taca, 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 toda la película. Y el Camilo ahí me dice, eso es algo que hace Woody Allen. Son personajes como los de Woody Allen que nunca se callan. Wow. Y tiene que ver con la escuela del teatro. Claro. O sea, a mí me encanta dirigir textos, me encanta dirigir diálogos y que el uno se da este texto y el otro le devuelve papá, papá, pa, y tiene una movilidad súper grande. Entonces, fue lindísimo ver que esto que también quise probar, que era de personajes catarnicas que nunca se callan, que están en la taca, 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 también funciona. Claro. También funciona. Sí, tienes grandes actores también, que lo claro. puedan y súper bien elegidas entregar las parejas eso. Aparte. Sí, sí, sí. O sea, es como que congenian muy bien. Bueno, la Erika y el... Y el Diego, y el claro. Diego ya son pareja en la tele desde hace mucho años, tiempo. Pero, claro. Pero claro, las otras parejas son bien elegidas. Y eso me parecía una cosa difícil, como un reto interesante. Aquí hay química. Entre sí, ellos. Sí, 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 sí. Esa selección fue bastante, bastante discutida, bastante debatida. Hicimos... pareja, no tienes idea con la cantidad de actores que empezamos a hacer como los pares. El match. A ver si estos sí, si estos no. Este mejor acá, este pongámosle acá. Ah, estos no sé si funcionen. Y además son de escuelas muy diferentes. Hay uh-huh. gente que ha hecho muchísima televisión, otros que han hecho muchísimo teatro, otros que han influencers. Hecho web, influencers, gente que nunca había hecho una película en su vida. Claro. Gente. Entonces, sí fue apostar, primero diciendo, ¿son actores o no? El elenco principal, y todos eran actores. O sea, no hay uno que no sea actor del elenco principal. Que hayan tenido caminos diferentes para volverse mediáticos, como son todos, porque además todos son unas estrellas. Uh-huh. Claro, cada uno hizo su camino, pero todos estudiaron actuación. Todos son actores de verdad, y cuando tú les ves, hay esta sensación sólida del cast, o sea... No es que ves uno y dices, Dios mío, este cómo actúa, no puedo verle. O sea, que te da vergüenza, no sé si te ha pasado, pero sí, hay películas claro. que ves y dices, no, este no puede decir ni buenos días. Ajá. O sea, no puede dar un texto. En cambio, yo siento que en nuestra peli los personajes sí podían lucirse. O sea, sí podían tener un rango también. Sí les vimos diferentes a lo que normalmente les habíamos visto. Entonces sí fue un lindo trabajo igual con el elenco. ¿De dónde crees que te nace el sentido del humor? Mi hijo en algún punto a los 6 años me decía un día, papá, a los 5 sentidos le falta uno, que es el sentido del humor. Qué bueno. Y me parecía que es brillante lo que dijo. Increíble, ajá. ¿De dónde te nace el sentido del humor? Verás, a mí me encanta estar en la risa. O sea, te juro, me encanta estarme riendo, me encanta estar en la buena onda, me encanta estar en la relajación y creo que tiene que ver, es también una forma de escape de toda la pendejada en la que vivimos, ¿me cachas? Entonces, cuando yo descubro el poder que tiene el humor fue cuando empezamos a hacer Enchufe. Yo creo que fuimos una generación como muy especial, porque nos juntamos mucha gente en el INCINE que quería hacer cosas comerciales. Pero cuando estudiábamos en el INCINE,
hasta nuestra generación, hasta en nuestra generación había toda esta idea del cine de profundo, autor, de autor, claro, oscuro, los traumas. Y si había humor, era humor negro, del más negro. Ajá, que no daba ni cero gracia, no le hacía gracia a nadie. Entonces, nosotros teníamos como esa... nosotros tenemos un humor estúpido, además, un humor horrible, absurdo, grosero, cero políticamente correcto. Siempre nos reímos así entre nosotros, hacemos unas bromas, pero pesadísimas. Y decimos siempre, o sea, si alguien de afuera nos escucha de lo que nos reímos, o sea, nos cancela. Claro. Entonces, por eso lo hacemos ahí para nosotros. Pero siempre nos encantó esta dinámica de la risa y del humor. Y cuando empezamos a hacer Enchufe, nos juntamos a esta gente que teníamos ese click. Yo me acuerdo que yo hacía los trailers de nuestros cortos. Y eran unos trailers, pero de increíbles. O sea, unos peliculones. Le metía música, pero épica. Y otros eran chistosísimos. Entonces, me encantaba así estos trailers. De Amor en Tiempos de Lax, yo hice el trailer, obviamente. Y la cosa es que cuando mostrábamos a la gente, la pasaba bien. Y cuando hacíamos las muestras del Incine, los momentos como de comedia eran los que más funcionaban. Y cuando empezamos a hacer Enchufe y descubrimos que podíamos llegar a muchísimo público con la risa, fue también bien revelador. Uh-huh. Y cuando en la primera generación de Enchufe que fuimos nosotros, nos dimos cuenta que hasta podíamos hablar de temas muy densos, muy personales, muy oscuros, y eso, cubrirlos con mucha risa, se volvía también unos sacudones sociales, claro, para la, claro, gente. Seguro. En el que decías como, ¡ah, ja, ja, ja! ¡Ay, qué denso! Eso también sí lo ha pasado. Como, ¡ah, ja, 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 ja! ¿Por qué me estoy riendo de esto? Ajá. Y entonces ahí yo descubrí que, claro, puedes hablar de los temas más oscuros y más densos desde el humor, llegar a la gente sin que se dé cuenta. Porque te toma por sorpresa y ya te reíste de eso y eso sí te sacude y sí te pone a reflexionar y a pensar en otras cosas. Y ahí yo dije, no, o sea, lo que estamos teniendo es un arma súper poderosa que es el humor. Y esto debería estar en otros lados. Uh-huh. Y yo creo que fue eso, o sea, fue como ir como tanteando cosas hasta llegar al humor. Yo sí siento que no sé si es la fórmula, porque nunca sabes, o sea, una fórmula normalmente tiene un resultado siempre concreto, pero en el humor nunca sabes realmente si eso va a dar ese resultado, pero sí creo que he encontrado elementos como muy claves que lo más probable es que te den un resultado de humor. Uh-huh. Entonces, creo que ahí es cuando yo descubrí cómo yo puedo hacer clic con la otra persona para que se ría. Uh-huh. O sea, ¿cómo puedo hacer personajes que son lo suficientemente vulnerables para que lo que ellos hagan sí genere humor? Entonces, fue eso, fue tanteando por ahí. O sea, nunca fue mi idea, chicos, voy a ser comediante. Y siempre quería ser comediante y yo era el alma de las fiestas y yo me sé todos los cachos, nada. O sea, yo fui toda mi vida súper... súper tímido, súper relegado, me daba vergüenza un montón de cosas. Me encantaba jugar al teatro, pero yo siempre era el que dirigía, el que organizaba, pero nunca era como el que actuaba. El que actuaba. Y claro, eso también, cuando te pone en Enchufe, cuando nos ponemos frente a cámara y empezamos a hacer humor, claro, me convertí también como una figura como de mucha risa. Y claro, en el día a día uno no es tan así. Uh-huh. O sea, claro, es del personaje, es de la situación, es del momento. Pero claro, el poder que tiene el humor es brutal. Es brutal. O sea, es con brutal. La Juana Guarderas hablábamos de este tema de que el humor nos hace iguales. Que eso también, sí, es lindísimo. O sea, podemos tener todas las diferencias del mundo, pero si comenzamos a cagarnos de risa, ya somos igualitos. Sí, y el vínculo que se genera es hermoso. Es hermoso. O sea, es hermoso. Reírte de lo mismo ya te dice, brother, tenemos valores parecidos, tenemos... Problemas parecidos. Tenemos un nivel intelectual también parecido, porque, uh-huh,
Porque si es que algo nos da risa es porque hay algo que también nos hace clic a los dos. Entonces, sí es bien interesante cómo te une. Sí, claro. Completamente de acuerdo. Ajá. ¿Cómo logras credibilidad en base al sarcasmo? ¡Qué fuerte! ¡Claro! ¡Ay, no! ¡Qué bestia! Verás, ahorita me pasa algo bien interesante en Twitter ya. Que de la noche a la mañana me volví bien relevante en Twitter. Claro. Ya. Entonces, y tiene que ver con el paro. En uno de los paros yo ya me harté, porque uno tiene que ser políticamente correcto y no tener una posición política, porque Alejo, la gente te sigue y no te puedes meter en problemas. Y yo dije, ya, no me importa. O sea, yo tengo una posición política y social frente a las cosas y que me pudro de las iras de algunas cosas. Y de algunas cosas, y de muchísimas cosas de la política, que no me puedo callar. Entonces, mandaba mis tweets bien sarcásticos, bien irónicos. Entonces, la gente al inicio era como que, ah, jaja, ¿qué pasó ahí? Se reía y luego decía, ah, no, pero sí, esto sí está bien denso. Y ahí me mandaba unos juegos de palabras que la gente sí le costaba, pa, pa, pa. Y claro, y eso generó mucho debate, generó mucho odio, generó muchos troll center, generó mucha cosa. Y claro, ahí me di cuenta que, claro, finalmente soy una voz pública, de que mucha gente me conoce, mucha gente conoce mi trabajo, que lo que digo siempre va a tener un resultado. Y ahí me di cuenta esto que tú dices, como el sarcasmo te da credibilidad. Y claro, la gente a veces no se acuerda que yo construí mi carrera, claro, a punta de sarcasmo, a punta de risa, a punta de burlarme de problemas sociales, a punta de burlarme de mis conflictos emocionales, amorosos, sexuales y todo lo que vos te imagines, porque cuando escribes es el peor lugar para esconderte. Claro, por supuesto. Y de pronto escribes y dices, ay, no, cierto que esto es mi mamá, cierto que mi tía es la que pasó eso. Claro, y luego mi familia ve mis obras de teatro, las películas, dices, Alejo, Dios mío, eso era mío. Recién escribí una obra que se llama Vestidas y Alborotadas, que es un homenaje a mi mamá, y el personaje principal es mi mamá. Y se moría de la vergüenza ella en el teatro, y amaba y se reía porque sabía que era ella. Y claro, yo expongo tanto mi vida, que lo hago también de forma sarcástica, muy irónica, muy transformada y cambiada. Y claro, creo que se construye esta credibilidad porque la gente lo siente muy real y muy honesto. Por supuesto. Porque cuando alguien ve una obra mía, yo sí siento que aunque yo no lo diga, en el fondo lo siente muy, muy real, muy verídica, porque también te ha pasado, porque has estado en situaciones parecidas. Y eso quiere decir que lo que habla este man es verdad. Entonces, esa verdad, aunque tenga un formato, una estructura o un tono sarcástico, de humor o irónico, finalmente hay verdad. Y creo que es por ahí que se construye la credibilidad. Seguro. Ajá. Seguro. En todo este mundo, ¿no? El mundo de la inmediatez que ahora nos persigue tanto y que es esta cosa que nos devora. El tema de las películas también entra en ese sí, juego, sí. ¿No? O sea, de repente tu película ya en 6 meses, Amor en Tiempos de Likes, ¿qué es? Claro. ¿Cómo lidiar con eso? ¿Cómo mantener eso vigente? ¿Cómo hacer para que esto, vale la pena que ya quede ahí y dediquémonos al siguiente? No, es tristísimo, no tienes idea. O sea, eres un boom, es así como ¡pah! Todos los medios hablando de Amor en Tiempos de Likes, todas las notas, entrevistas, o sea, hay un montón de cosas mientras está ahí la peli, claro, entra al cine, se sigue hablando y de pronto se va agotando la llama, se va agotando la llama y al principio vos ves, o sea, que la gente llenaba las salas y que te dan más funciones y que esto está grande, tal. Y eso se va apagando hasta que llegamos a nuestra última semana donde ya llegaba poquita gente, todavía llegaba gente al cine, pero ya era muy poquita y claro, la gente siempre, estamos ahorita en un momento de consumir contenido rapidísimo, o sea, desarrollas una serie que te tomó 4 años en escribir, vender, subirla a Netflix, que Netflix te apruebe, rodar, estrenar, y de pronto este man se ve los 10 capítulos que te costaron millones en una tarde, y ya que fue la siguiente temporada, y loco, ni está escrita, sí. Entonces, si es tenaz, ¿Cómo la sociedad sí te obliga a crear más contenidos
Y también es un reto para nosotros, o sea, como seguir inventando cosas porque la gente sigue consumiendo. Pero sí es fuerte, porque antes, claro, tú estrenabas una peli y se quedaba muchísimo más tiempo, se quedaba de más real, porque claro, se quedaba claro. En el celuloide y esa lata tú le dejabas en el cine y esa lata luego te devolvían y tú la tenías ahí guardada y eso existía. Y se volvía de culto, porque ajá, de repente, Rocky. Claro, o sea, imagínate. La que duró 20 años, así. ¿No? Claro, y ahora, claro, nuestra peli está rodada y no existe. O sea, existen unos discos duros, existen unos chips ahí que si un día se queman, se acaban. Entonces, no existe la peli. Y ya la gente ya la vio, ya la disfrutó y ya. Entonces, sí te cuestiona. Y luego dices, no, claro que existe. Porque lo que le dejé a la peli en esa peli, en ese momento en el que vio la peli, fue un momento de relajación, le transformé el día. Fue a ver con su pareja y tal vez eso les unió más. O les separó. Me acordé. Entonces sí es interesante cómo ahora estos contenidos viven de forma diferente. Y claro, a mí lo que me hacen es siempre pensar en qué es lo siguiente que voy a hacer también. Y eso también me activa, porque ya estrené ahorita Amor en tiempos de likes. No digo que estoy en el boom, en lo mejor de mi carrera, sino lo que me permite ahorita es saber que tengo un contenido que sí es interesante para la gente. Y que ahorita tienes un montón de puertas abiertas. Que ¿no? se abren un montón de puertas y que ahorita me permite que el siguiente contenido que haga tenga un camino mucho más fácil que empezar de cero. Aparte que ya los proveedores, o sea, la gente que le va a meter, cree en ti, cree en tu producto, que es una cosa increíble. Que le resultó, que se quedaron con una sensación linda y que el siguiente proyecto va a funcionar igual, entonces... Pero te pusiste la vara altísima también. Terriblemente alta. O sea, en nuestra primera peli, nos pusimos a jugar primero con presupuestos irreales para la industria ecuatoriana. El promedio de una peli en el Ecuador cuesta alrededor de $120,000. Es como aprox lo que cuesta una peli aquí ecuatoriana. La nuestra costó alrededor de $380,000 en cash, sin toda inversión privada, sin nada de premios, sin nada. Sin coproducción, sin premios del Estado. Es mérito. Entonces, sí es tenaz, sin contar todos los canjes, por ejemplo, que tuvimos. Entonces, son presupuestos bien altos para la realidad nacional. Y salimos. Y con un casting que, wow, es de lujo. Con un casting que es brutal. O sea, son los Avengers. Claro. O sea, te juro. O sea, son las estrellas más grandes que tiene este país. Y cuando nos propusimos hacer esta peli, yo quería que sea un homenaje al Ecuador. O sea, que nuestras estrellas sean las ecuatorianas. Porque siempre esta idea de traigamos a alguien de afuera para que jale gente, traigamos a alguien para que le dé... para que se vea como más pro, y no, o sea, nuestras estrellas internacionales son los ecuatorianos que la están rompiendo, como Danilo Carrera en México, como la Shani Nadán, que ya trabaja en mega producciones, como el Jorge Ulloa, que además de director también es actor, y es mi pana, y le dije, Jorge, tienes que estar, y no me importa, sí, entonces... yo sí tenía como esta idea de juntar como este elenco muy ecuatoriano, y... cuando les conté esto a mi crew, también dijimos, no, todo el crew tiene que ser súper ecuatoriano. O sea, el equipo de producción, que sea lo mejor que tiene este país. O sea, te digo, hasta los aretes son ecuatorianos. Excelente. La ropa es de diseñadores emergentes de ecuatorianos. O sea, queríamos que sea una película que grite, esto es talento nacido aquí en este país. Y al mismo tiempo es una crítica social, ¿no? ¡Uy! Ajá. Y eso es una parte linda también, porque si lo ves desde ese punto también es este sarcasmo para decir la realidad. Ajá, aquí también se puede. Ajá. Sí. Y además también para convencernos a nosotros de que podemos hacer cosas de altísima calidad. Y en otra cosa que ya no sea el drama de las familias. Ajá. Que lo hemos vivido desde hace mucho tiempo y que eso ha sido un poco el cine ecuatoriano y que de algún claro irse al humor o irse al terror o irse a cosas que ahora está pasando, claro, ya es una cosa súper interesante. O hablar de la miseria, pero desde tu mirada súper privilegiada, blanca, de
Esto es la miseria. Claro, claro. Yo te voy a mostrar a ti la miseria en el cine comiendo canguil. Claro, claro. Entonces, es así, hijo, ¡ay! Queríamos mostrar también este Ecuador utópico, ¿me cachas? Porque Amor en tiempos del Águila es un Ecuador que no existe. Ajá. Es un Ecuador bellísimo, además, en Cuenca, que sí existe y está de verdad bellísima. Pero claro, es este Ecuador donde no hay regiones, donde no hay provincias, donde están mezclados manabas con quiteños, con riobambeños, con guayacos, con lojanos, con cuencanos. Y se vuelve esto un coro de acentos que a la gente no le molesta. Bellísimo. A la gente no le molesta. Y yo, que he trabajado, o sea, he trabajado también mucho en la televisión cuando trabajaba aquí en un canal, y mi propuesta era hacer este remix. Costa, Sierra me decían, sí, hagamos el remix, pero que el 80% sea guayaco. Porque es más fácil para todo el país consumir algo más guayaco que algo más serrano. Y decía, sí, o sea, porque estamos acostumbrados a eso. La lógica de los canales. Ajá, pero en Amor en tiempos de likes dije, esto tiene que ser el bochinche de los acentos. Uh-huh. Y nadie se quejó de los acentos. Eso le da unos colores hermosos, ¿no? Nadie dice como, ay, qué raro, ¿cómo están en Cuenca y hablan como guayacos? O sea, no tiene lógica esto. Nadie, uh-huh. Nadie. Todo el mundo decía, qué lindo que estén en Cuenca, qué lindo escuchar tantos acentos, qué lindo ver así todo el Ecuador en este país que no existe, que me encantaría que exista, pero que se puede construir. O qué sea, rico. Ajá. Estamos con el Alejandro Lalaleo, nos vamos a ir al primer corte y volvemos enseguida, gente. Gente, volvemos, estamos con Alejandro Lalaleo riéndonos un montón, cómo no. Y vamos con un par de preguntas que nos mandó la gente, mandaron algunas, pero separé como las más parecidas. Nos mandaron una pregunta de Cuenca que es, ¿cómo separar la opinión de la crítica? Ay, qué bestia, qué complejo, qué compleja pregunta. Yo creo que la crítica siempre tiene como un... Debería tener como un fin educativo, constructivo, frente al otro. Y uh-huh. Para mí también la crítica tiene que venir de un acto de generosidad contigo. Uh-huh. Es decir, si es que yo tengo una crítica sobre tu trabajo, tiene que venir también de la generosidad que yo tengo desde lo que yo sé, desde lo que yo sentí, desde lo que yo creo, frente a lo que tú haces y cómo yo puedo enriquecer eso. Es lo que yo quisiera. Y la opinión es lo que yo creo, sin importarme nada. Más subjetivo. Nada frente a ti, y es completamente subjetiva. Entonces, creo que va por ahí. ¿Cómo lidiar con la fama? Yo creo que he tenido como probaditas como de fama en ciertos momentos. Creo que la vida se encarga de darte contra el suelo bien fuerte para que no te creas eso. Uh-huh. Para que realmente tomes de eso y solo sea un resultado de tu trabajo. Yo estuve en situaciones de que ya no podía salir a un centro comercial porque se volvía un caos, claro, de fotos. Que ibas a un restaurante y no podías comer porque tenías gente tomándote fotos y gente parada alrededor de la mesa con tu familia haciendo fila para tomarse fotos mientras toda tu familia está amargada porque ya nos dañaron, porque ellos sentían que les dañaron el almuerzo, pero mientras uno decía, no, es que esto es súper lindo porque es gente que está... Claro, claro. Está reconociendo mi trabajo, cosas que te tengan que llevar por salidas diferentes para que no se arme caos en ciertos lugares... Que no te puedas parquear en ciertos lados porque hay mucha gente ahí, que no puedas pasar por colegio cerca. O sea,
tuve una época uh-huh. así. Y luego también tuve una época en la que sales de una burbuja, te das contra el piso cuando me fui de Enchufe TV y cuando tenía que trabajar porque no tenía plata y iba a productoras y me decía, ah, sí, tú eres súper famoso, ¿y qué has hecho? Sí, Enchufe, ah, ¿y qué más? No, nada más. Y la gente diga, no te vamos a contratar. Y luego salgas comido mierda porque no tienes trabajo y la gente se quiera tomar fotos contigo. Entonces, es los sacudones que te dan la vida. Entonces, lo que yo he aprendido durante esta época de altos y bajos es que a mí lo que me encanta es hacer lo que hago. Y de ahí como que el reconocimiento de la gente es el resultado de la pasión que yo le meto a esto. Ajá, de reconocer el trabajo que hago y eso es lo más lindo. O sea, cuando alguien me viene y me dice, Alejo, me pasó recién, estaba el otro día comprando unas cosas, viene un señor bien cariñoso y me abraza y me dice, ¿qué película hiciste? Y como me sienten tan cercano porque me han visto claro. tanto, sienten esa cercanía con uno. Entonces uno así como, señor, no me abrace, no nos conocemos. Eso también pasa un poco con el humor, ¿no? Porque... sí. También pasa con el drama y cuando ves este personaje que le odias en la televisión y que le ves en la calle y le quieres escupir. Ajá, completo, completo. Y a nosotros nos han visto tanto y en tantas facetas que la gente sí tiene esa cercanía súper bonita. Y claro, lo único que yo puedo hacer es darle el abrazo de vuelta y decir gracias. O sea, claro. porque no hay nada más lindo que saber que le tocaste a alguien más. Uh-huh. O sea, que llegaste. ¿Respondes a los haters? Algunos cuando se pasan. Yo... me parece eso bien chistoso porque en este punto de mi vida ya no me afecta nada. Uh-huh. O sea, me pueden insultar y decir lo que les dé la gana, que ya me da igual. Entonces, cuando respondo con mucho sarcasmo, me encanta porque sí se pican mucho, porque obviamente yo he estado expuesto a haters años y ya no me afecta. Pero la gente, cuando le respondo a veces con sarcasmo, sí, es como, ¡ah! Y me empiezan a insultar más y eso claro. me mata más de la risa. Y claro, o sea, ya no tengo ninguna carga con los haters, pero sí me gusta... Tengo más carga con los haters que sí conozco y que sé que lo hacen por picados. Claro. Ajá, claro. porque les tienen conozco. Tienen una razón que no es nada que ver con lo que están diciendo. Con lo que estoy haciendo, claro. Pero en cambio, ya cuando son haters así como de redes sociales, y que sé que solo es alguien que está pasando por un mal día, que está cabreado tal vez con todo su entorno y con toda su vida y con todo él, y yo soy su única forma de descarga, no va a encontrar más odio en mí, sino pura carcajada y burla, y eso le puede cambiar o le puede emputar más y ya no. La respuesta inteligente. Gracias, gente, por mandarnos sus preguntas. Vamos a irnos al tema random. Vamos a ver de qué quiere que hablemos la tecnología, así que producción, mándalo. Censura. Ve. ¿Cómo te llevas con la censura? Bien. ¿Les han censurado mucho en el tema de Enchufe y ese tipo de cosas? Porque parte de lo que hablábamos, ¿no? Uh-huh. Este tema de la fama también te conlleva a este tema de que no puedes decir cualquier cosa. Eres un personaje público. Sí, antes, por ejemplo, YouTube era el espacio donde no había nada de censura. Entonces podías decir lo que a ti te dé la gana. Ahora hay palabras que tú mencionas en tus videos y te mutean o ya no monetizas o ta, 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 ta. Y eso sí te da censura porque es tu medio donde estabas trabajando. Entonces... tienes que ser como cauteloso. Mi censura ahora es muy personal. Uh-huh. Cuando creo que ya tengo como una conciencia social, de clase sexual, de género, de todo, que cuando estamos escribiendo algo, cuando estamos construyendo un contenido y nosotros vemos que algo nos falta, que algo nos salta, que algo está medio raro ahí, si digo, la censura que nazca en nosotros y eso modifiquemos, cambiemos. Pero de ahí que alguien tenga que... censurarme a mí por lo que digo, por lo que escribo, por lo que hago, no me ha pasado. O sea, creo que estoy coherente en eso. Bien, ¿y esta cultura de la cancelación? Complicado tema, ¿no? Complicado tema, sí. Sí, verás, yo creo que hay que cancelar a esa gente que realmente no le interesa cambiar, que no le interesa educarse, que no le interesa modificar nada y tiene puro odio para destilar. Y que no aporta absolutamente ajá, nada. Sí. En nada. O sea, que aunque tú le digas, brother, eso no está bien, brother, estás afectando a gente y esa gente
dale con lo mismo desde su posición de poder y todo, a esa gente que no hay vuelta atrás, que ni siquiera lo intenta, esa es inevitable cancelar. Uh-huh. Y finalmente le va a cancelar la gente que no está de acuerdo, porque la gente que está de acuerdo le va a seguir endiosando. Por su propio Entonces, peso. Yo creo que si es que estamos de acuerdo entre mucha gente que ese man es un idiota, digámosle públicamente, ese man es un idiota, y ya nosotros ya le cancelamos y ya. Seguramente va a haber seguidores de ese idiota que le siguen endiosando y ya no habrá nada que nosotros hacer. Nosotros cancelados, el grupo de los cancelados. Pero es así. Pero yo siempre creo que, o sea, no estamos para educar a nadie, pero sí estamos para estar, si es que alguien en serio quiere como cambiar o decir, pero es verdad, esa la cagué, pero ¿por qué? Y vos sabes la respuesta, sí darle toda la información para que esta persona salga de ese punto idiota. Hablando de censura con el Alejo Lalala, vamos a irnos al último corte y volvemos, gente. Gente, gracias por seguir aquí en Al Aire, este programa de la Metro y sus 8 carreras de diseño. Vamos a irnos con preguntas rápidas. Te voy a preguntar algo, me respondes lo primero que se te venga a la mente. Vaya, ya. Dale. Comencemos con, ¿vas al cine? Sí. ¿Películas para llorar o para reírte? ¿Qué prefieres? Películas para llorar, prefiero. ¿Qué te hace reír a carcajadas así, pero que te mata? Ay, últimamente alguien que se llama La Burrita Burrona. Unos podcasts bien, bien estúpidos mexicanos que me matan en la risa. Aparte de los políticos y la asamblea, ¿qué te hace llorar? Me hace llorar, qué bestia, no puedo con los perros de la calle. Lloro, de verdad, me mata. ¿Cuál es tu habilidad inútil favorita? Dios mío, mi habilidad inútil favorita... Dios. Ay, no sé. O sea, ¿qué habilidad tengo? Siempre le pongo el ejemplo del Alex Alvear porque me pareció la mejor. ¿Cuál? Su habilidad inútil favorita es aplaudir con una sola mano. Y lo logra y lo hace increíble. Dios mío, no sé qué habilidad inútil tengo. Bueno, pasemos, si se te ocurre, me dices. Yeah. ¿Cuál es tu frase de combate? O esa frase que es como tu motivadora. Hay que hacer. Bien. ¿Tu día de la semana favorito? Mi día favorito es viernes. ¿El viernes? El viernes. Ni te pregunto por qué. ¿Qué coleccionas? Colecciono cosas para la cocina. Bien. ¿Prefieres tener llena el alma o la refri? Prefiero tener llena el alma. Sí. ¿Qué momento de tu vida te hubiera gustado congelar? Qué bestia. Ay, es que tengo varios momentos hermosos así de la vida. Pero creo que de los más bonitos es de los viajes que he hecho en familia. Uh-huh. Que me parecen siempre como maravillosos. Y los estrenos de las obras. ¿Cuál es tu invento favorito del mundo? El mejor invento que hay. El que más uso y que me ha cambiado todo, que es el celular. ¿Qué te ofende? Me ofende la ignorancia. Gusto culposo. Oh, Dios mío, las películas, las chick flicks. ¿Eres de autos y edificios o de campo y animalitos? Soy de autos y animalitos. ¿Cuál es el regalo más especial que has recibido en tu vida? Ay, va a sonar bien... Va a sonar bien pedante, pero...
O sea, va a sonar así como exagerado, pero creo que es la educación de mis padres. O sea, los manes se mataron la vida para darnos la mejor educación a nosotros. Regalazo. Sí. ¿Comida que odias? La col. O sea, la col cocinada, Dios mío, qué horror. ¿Qué estás leyendo? ¿Estás leyendo algo? Ahorita, no. ¿Alguna película que recomiendes? Wakanda Forever. ¿Cuál es tu puteada favorita? Ándate a la verga. ¿Tu tipo de música ahorita? Ahorita, en este momento, lo que más escucho es cumbia por mi nueva obra. Ajá. ¿Prefieres llamar o WhatsApp? WhatsApp, odio las llamadas. ¿Y grabas mensajes de más de un minuto? Nunca. ¿Perro, gato o ornitorrinco? Perros. ¿Día o noche? Día. ¿Bailar o beber? Bebé. Si pudieras irte al pasado, ¿quién te hubiera gustado conocer? Del pasado. Qué bestia, tanta gente. Dios, del pasado, es que. Ay, es que depende del contexto, depende de las situaciones. Pero me hubiera encantado conocer a los mayas y ver qué mismo mierda pasó ahí. Puro chisme, puro chisme. ¿La cocina le consideras un hobby? ¿La qué? La cocina. Para mí es, o sea, más que hobby, es un momento de comunidad, de relajación, es un momento de amor, es como bien importante para mí la cocina. ¿Prefieres el calor o el frío? El calor. ¿Auto, moto, bici o a pata? Auto, amo los carros, la gente no sabe, pero amo los carros. ¿Qué animal serías? Sería un perro. ¿Hay una palabra que te describa? Creo que terco. ¿Hay algo que te hubiera gustado que te pregunte y no te pregunté? Algo que me... A ver... Sí. ¿Cuál es la dirección del Microteatro Bulló? Qué buena pregunta. ¿Cuál es la dirección del Teatro Bulló? No el Microteatro Bulló, donde pueden vivir el teatro a lo grande, está en la avenida, está en la Llanes Pinzón, N25-106 y Colón, abierto de jueves, abierto de miércoles a sábado, de 6 a 12 de la noche. Vayan, porque es increíble, por es una favor. Experiencia brutal y se van a encontrar con cosas que no pueden creer. Te agradezco un montón, Alejandro, por haber estado aquí, darte este tiempo. Lo hemos pasado realmente entretenido. Sí, 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 sí. No, gracias, gracias. Gracias a vos por la buena conversa, a toda la gente que está viendo este video, a toda la gente de la Metro, que está increíble este lugar. Y nada, a seguir haciendo. Qué bueno. Te deseamos mucho éxito en tus proyectos. Realmente nos haces quedar bien como país. Gracias, qué bonito. Así que gracias. Gracias, gente, por estar aquí con nosotros. Gracias a todo el elenco, a toda la gente que está aquí atrás. Y a la Metro por su apertura. Así que nada, recuerden que este programa siempre está...